Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a través de Canal 4 de Cablevisión Uruguay. Un saludo fraterno a los amigos que nos ven a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional a través de Canal 7, 18. Bien, tiempos difíciles, y lo conversábamos con el director del canal y lo conversábamos con los colegas, tiempos difíciles no solo para quienes van a diario a trabajar, porque en realidad el virus del coronavirus ya es comunitario en Salto en particular y en prácticamente todas las ciudades del Uruguay, sino también ejercer el periodismo y armar un programa como el del día de hoy, en donde vamos a tener muchas opiniones acerca de un tema que nos concierne y nos importa a todos, no crean que fue tarea fácil. Y de eso vamos a conversar en instantes con Verónica Pellejero, a quien le damos las buenas noches, y con quienes vamos a estar hablando sobre un tema. A vos en particular te preocupa, tenés una niña. Sí, por supuesto. Buenas noches a todos. Me refiero al tema de la presencialidad o no en la educación. Sí, porque es algo que debe ser común a la mayor parte de los padres y de las madres, que es esto de necesito que mi hijo vaya a la escuela. A su vez, mi hijo necesariamente necesita ese espacio, pero ¿es seguro enviarlos? Es como, estas son algunas de las interrogantes que se están haciendo hoy en día, ¿no? Bien, yo también me las hago. Bien, recordemos que el intendente de Salto, el doctor Andrés Lima, había solicitado, debido al pico que teníamos de contagios en Salto, había pedido suspender la presencialidad. Fue un tema muy discutido, muy polémico, muy criticado también, porque se lo criticó duramente al intendente Lima de que no era un terreno que abarcaba sus competencias. De todas maneras, la ANEP finalmente resolvió proponer más adelante el comienzo de clases, exceptuando solamente la de los más pequeños. También el intendente de Paysandú, preocupado por la situación, ha solicitado a las autoridades de la educación postergar el inicio de clases y la presencialidad, a lo que nos lleva a pensar que bueno, se lo criticó a Lima, se lo critica de la misma forma y de la misma manera y con la misma dureza al intendente de Paysandú. Ambos intendentes están proponiendo exactamente lo mismo. Y Lima va por más, porque hizo una primera propuesta que fue escuchada por las autoridades de la educación y en esta oportunidad le solicita a la educación nuevamente postergar el inicio de las clases presenciales en el mes de junio. Salto supera los 2.000, las 2.000 personas que están cursando la enfermedad con, si mal no recuerdo, hoy fallecieron 6 personas. Los números están, ayer fallecieron 7 personas más y los números no bajan. Tenemos una plaquita para compartir. Quienes tienen Facebook, que prácticamente todos tienen Facebook, pueden entrar a nuestra página. Ahí está nuestra página. Son Politicón, es la página de Animal Político. Y la pregunta es la siguiente. Presencialidad en la educación. ¿Están dadas las condiciones para una presencialidad segura? ¿Usted qué opina como padre? ¿Lo va a enviar a su hijo con seguridad si las autoridades de la educación le dicen de que están dadas las condiciones a pesar de que la gráfica parece no disminuir en la cantidad de contagios? Y eso, y es otro gran tema, ¿no? Por un lado, la gráfica muestra una no disminución, parece que sigue picando alto, mientras las autoridades también de la salud hablan de una importante cantidad de personas que están siendo vacunadas. Estas salidas a los barrios, este pueblo a pueblo, vacúnense, e invitando a los jóvenes principalmente a que se den la primera dosis sin estar agendados, para las autoridades de la salud viene siendo un éxito. A pesar de ese éxito, los números muestran otra cosa. Es cierto, desde la comunidad científica lo que se había planteado en un principio es que la vacunación tenía que estar acompañada por medidas restrictivas de la movilidad para que tuviera el efecto deseado. Rivera es un departamento que ha mostrado el impacto positivo que ha tenido la vacunación. En Salto también hay que decir que la vacunación no alcanza los niveles que debería alcanzar para que pudiera contrarrestar la cantidad de contagios, aún sin cortar la movilidad, ¿no? Eso es otro de los problemas. Bien,
Hoy el tema principal entonces es la presencialidad. Vamos a estar compartiendo un informe hecho por Verónica, vamos a estar conversando con la inspectora departamental de primaria, vamos a escuchar al representante, al presidente de AFES, Leonardo Dalmao. Desde Montevideo nos van a estar hablando la doctora psicóloga Gabriela Echevere y Andrea Viera, ambas trabajan en programas de primera infancia y de educación inicial, en inclusión social y educativa de niños con discapacidad. Vamos a estar hablando con la vocera de lo que es este colectivo de familias organizadas de la escuela pública desde Montevideo, Natalia Cámara, y sobre el final todos los datos con la doctora Rosa Blanco, directora departamental de salud. Así comenzamos. Mi nombre es Jorge Rodríguez, ¿el suyo? Verónica Pellejera. Hacemos la pausa. En la vida siempre hay algo que nos mueve. La búsqueda de nuestro propio rumbo. Una nueva historia para contar. Salir a buscar la aventura. Comenzar una familia. Un nuevo proyecto. Construir el futuro. Y disfrutarlo al máximo. Y todo eso que nos mueve tiene algo en común. La pasión que nos marca el camino. Fiat. La pasión mueve. Concesionario exclusivo para Salto, Fernando Olivera Automotores, Brasil y República Argentina. Ponele personalidad y estilo a tu casa, eligiendo modelo y color. Fabricamos sillones y lo hacemos a tu elección. Somos Sillones Salto. Nos encuentras en Cervantes 1482. Celular 098-851-648. Aceptamos tarjetas de crédito. En Centro Mayorista encontrás gran variedad de artículos a precios de locos. Ventas para todo público por mayor y menor, para tu hogar o comercio. Electrónica, bazar, herramientas, jardinería, juguetería, papelería, bijú, acero quirúrgico, camping, pesca y muchas cosas más. Ahora también, envíos a domicilio, ventas con tarjeta y crédito para revendedores y comercios. Ah, y no te olvides, los últimos martes de cada mes, 15% off en ventas contado. Uruguay 1548, Centro Mayorista. Construimos y fortalecemos la democracia entre todos. Junta Departamental de Salto. El lugar donde todos tienen voz.
volvemos. Verónica, estuviste conversando con autoridades de la enseñanza y con personas que representan a sindicatos de la enseñanza también. En esta oportunidad, ¿qué es lo que vamos a compartir? Bueno, vamos a escuchar en primer lugar al inspector regional de secundaria que tiene a cargo la inspección de los directores de los liceos de Salto, Paysandú y Artigas, y también vamos a escuchar a la representante de la Federación de Maestros y Trabajadores de la Educación Pública en este humilde informe que nos, hay que decirlo, aspirábamos a que fuera más completo, pero lo vamos a completar con los invitados en piso. Y algo que nos llamó la atención a propósito de informe y de elaboración, también con las dificultades que nos encontramos al momento de requerir la palabra de padres esperando a sus hijos en algunos centros escolares que bueno... Nos animaron. Nos animan. ¿Qué crees? ¿Que no pasa por el susto a la televisión? ¿Pasa por el no querer comprometerse con la opinión? Y también que es un tema tan complejo para opinar de una forma muy cuadrada, digamos, ¿no? Porque tiene tantas aristas que quizás hay como un miedo de embretarse en una opinión que no contempla todo lo que es la situación. Porque digo, yo supongo que los padres también comprenden que la situación en general es complicada más allá de los deseos particular de cada uno, ¿no? Más adelante vamos a estar hablando con las psicólogas desde Montevideo, que también lo conversábamos con ella. Por un lado está el gran tema de la presencialidad y de qué manera afecta o no a los niños, pero también una situación que es atravesada por los miedos de los grandes al momento de llevar y depositar confianza en los centros educativos de nuestros niños. Ahora sí compartimos esta primera parte de dos opiniones que vale la pena escuchar. La continuidad de los procesos educativos de niños, niñas y adolescentes en contexto de emergencia sanitaria es un tema central que ocupa y preocupa a toda la comunidad. La educación presencial está permanentemente sujeta a evaluación mientras la epidemia de COVID-19 en Uruguay arrecia. La presencialidad del mes de mayo en Salto solo funciona en la educación inicial con días y grupos divididos, en las escuelas Aprender y en algunas escuelas rurales. Muchos estudiantes siguen los cursos en la virtualidad con distintas posibilidades de acceso y de contención familiar. Diego Fernández, inspector regional de Institutos y Liceos de Artigas, Salto y Paysandú, evaluó este momento educativo que estamos atravesando como crítico, pero también señaló que la virtualidad ha ampliado los horizontes de relacionamiento con los estudiantes. En este momento educativo se considera que es una etapa que nos ha generado momentos críticos porque no es lo mismo el trabajo presencial con los estudiantes que lo virtual, por una serie de razones. Los docentes estamos hechos para estar en contacto con nuestros estudiantes en vivo y en directo, no a través de un dispositivo. Pero ¿qué pasa? Por el otro lado hay que mirar los aspectos positivos. Esto nos ha generado oportunidades a través de esta nueva herramienta que nos significa llegar de otra manera a nuestros estudiantes, llegar con otro tipo de material y sobre todo porque nos hace a los docentes generar nuevas estrategias en nuestro trabajo pedagógico. Con respecto a cómo han variado las formas de educación de las direcciones de las instituciones, Fernández destacó en primer lugar que el concepto de supervisión ha cambiado y ahora se centra en la formación y no en la fiscalización. Una de las cosas que hacemos es ver de qué manera están trabajando los docentes en la virtualidad y hoy nos permiten los dispositivos electrónicos de, por ejemplo, si yo quiero ingresar a la libreta de un profesor de una asignatura cualquiera en cualquier liceo de mi regional, puedo hacerlo a través de los dispositivos. Pero acá no se trata de eso, sino que se trata de utilizar esta herramienta para tener reuniones con los directores y con los profesores, para desde allí trasladar pautas y también recibir las inquietudes que de los centros nos están llegando. Uno de los reclamos más frecuentes de los docentes es que ha aumentado mucho el trabajo en relación a la virtualidad. Fernández está de acuerdo
con que es una modalidad más demandante y que genera mayor estrés en los equipos docentes. La virtualidad a todos los que estamos en el sistema nos ha generado, nos ha aumentado una mayor demanda. Porque, ¿qué pasaba? Antes uno salía del liceo, del centro educativo, se iba a su casa, se sentaba en su escritorio, que planificaba las tareas del día siguiente, corregía las del día anterior, pero hoy día, en cualquier momento o en cualquier instante, nos están demandando a través de los dispositivos, los celulares, porque de los celulares, de los mensajes de correo electrónico, de toda la interrelación de mecanismos de información y comunicación. Sin embargo, rescata que esto visualizó también el trabajo docente. Pero sin embargo, podemos decir que una de las cosas importantes es que hizo también que la población, las familias, vieran el trabajo que desarrollan los docentes. Porque antes muchas veces mandábamos a nuestros hijos al liceo o a la escuela y no veíamos muchas veces el trabajo y la dedicación que el docente tenía. En relación a cómo se gestionó la educación en contexto de emergencia sanitaria, Fernández aclaró que no tiene competencia para dar su opinión política sobre lo que resuelve la autoridad, sino más bien trasladar inquietudes, percepciones en las recorridas de inspección y hacer un aporte técnico. Destacó que felizmente en los departamentos del regional son muy buenos los equipos y eso repercute en el desarrollo de la virtualidad. El trabajo que realizan los colectivos es un trabajo muy dedicado y comprometido. Que ustedes me puedan decir, ¿puede haber excepciones? Sí, las puede haber, pero la mayoría de los colectivos y sobre todo los equipos de gestión están trabajando de una manera muy comprometida y sobre todo muy eficiente, dada la realidad que tenemos actualmente. Es evidente que la ausencia de clases presenciales genera dificultades varias para los y las estudiantes, ya que no todos tienen la misma capacidad de conexión o incluso familias que los apoyen en el seguimiento de los cursos. Desde los centros se procura buscar alternativas cuando la virtualidad no funciona para todos. Obviamente que no es lo mismo y no va a ser nunca lo mismo la tarea que se desarrolla en el aula con la presencia del docente en contacto con sus estudiantes a lo que puede ser una presencia en la virtualidad. Obviamente que no va a significar lo mismo ni va a ser lo mismo. Si eso va a generar desniveles, obviamente que sí, porque pueden algunos alumnos tener de mayor acceso a los medios de información y sobre todo una de las cosas importantes, mayor apoyo familiar para hacerlo. Pero sin embargo, en alguna medida los centros están trabajando para que aquellos alumnos que, por ejemplo, no tienen conectividad puedan venir a trabajar a las instituciones educativas para tener la conectividad allí, o por ejemplo para recurrir a material de la biblioteca, o por ejemplo también en las guardias que hay en cada liceo, que son 3 horas por cada turno, tenemos docentes que apoyan a los estudiantes para que puedan buscar material o ayudarlos a resolver problemas que le plantean los docentes cuando suben material y establecen tareas a través de la plataforma CREA. La maestra Elena Galeano, presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de la Educación Pública en Salto, manifestó disconformidad con las decisiones que han tomado las autoridades. Desde el sindicato se mostraron muy preocupados por la situación sanitaria del departamento. Nosotros a lo largo de lo que va del año hemos salido a la opinión pública manifestando nuestra disconformidad con algunos aspectos. La última comunicación a la comunidad, por decirlo de alguna forma, y a los compañeros y las compañeras, se realiza el día de ayer, en la que en este momento estamos pidiendo que se revise la situación actual en el departamento. ¿Cuál es la situación actual? Es la que las clases de inicial están asistiendo presencialmente a las escuelas, así como primer, segundo y tercer grado de las escuelas Aprender y las escuelas rurales. Este pedido tiene que ver con que el índice de Harvard, el P7, en el departamento sigue en aumento, la cantidad de casos de contagios no bajan. Y por otro lado, el relevamiento que estamos haciendo desde el sindicato en las escuelas, donde sabemos que prácticamente en el 50% de las escuelas hay uno o más compañeros docentes o no docentes que se encuentran o haciendo cuarentena o
con contagio, o sea, haciendo casos positivos. A esto se le suma la baja asistencia que tiene nivel inicial, que ronda menos del 50%. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto de que hay miedo, hay necesidad de proteger a algún familiar del núcleo, familiar de los niños que están asistiendo a las escuelas. Y bueno, y esto lleva a que las familias no estén enviando a los niños y a las niñas. Por otra parte, en las escuelas que están recibiendo presencialmente a los niños y a las niñas, hay un promedio en la ciudad de 30 familias o 30 niños y niñas por escuela que están en cuarentena o fueron hisopados y son casos positivos. Para Galeano, la presencialidad es necesaria, pero en condiciones seguras para las familias y los trabajadores, condición que no se está dando en este momento. Nada sustituye la presencialidad en las escuelas. Somos los primeros, los docentes, que queremos volver y queremos estar en la escuela. Pero esa presencialidad no es cualquier presencialidad. Tiene que ser una presencialidad que sea segura, donde las condiciones estén, donde no tengamos este alto índice de contagio. Y bueno, y consideramos que el rever los reintegros que ya se realizaron y los que se estén planificando sería importante en la medida que bajaría la movilidad del departamento, y esto ayudaría de alguna forma a descender el índice, que en este momento está muy alto. Sin embargo, la virtualidad también presenta dificultades para el desarrollo del aprendizaje. En determinados contextos socioeconómicos culturales hay mayor dificultad para acceder a Internet. Esta dificultad nosotros desde el sindicato la venimos planteando. No es lo mismo tener Wi-Fi en casa que tener un celular donde 3 o 4 tenemos que compartir los datos. ¿Cuándo llega el adulto que me puede compartir los datos del celular? Entonces, esto genera inequidades y no se está pudiendo salvar estas inequidades que se dan de acuerdo al contexto socioeconómico de las familias. Volvemos entonces. Bien, escuchábamos a Elena Galeano y a Diego profesor Fernández. Y a Diego Fernández. Vía Zoom está Nelly Salvador, inspectora departamental de primaria, a quien le damos las buenas noches y la saludamos. Jorge Rodríguez y Verónica Pellejero, entonces. ¿Se fue? ¿Sí? ¿Volverá o no? Sí, vuelve, bien, vuelve. Está, sí. ¿Y Dalmao lo tenemos en...? ¿Sí? ¿La tenemos o no? Sí, buenas noches, inspectora. Gracias por recibirnos y por acompañarnos. Por favor, a las órdenes siempre. Buenas noches a todos. Bien, un gusto. ¿Anda por Artigas? Sí, por Artigas, sí. ¿Cómo está la situación? De salud. ¿Cómo está la situación en el departamento? El departamento de Artigas está bastante controlado, digamos, ¿no es cierto? Tuvimos el nivel más alto de vacunación del país, creo, entonces estamos muy contentos por eso. Y bueno, y acá estamos manejando esto de la mejor manera que podamos. Bien, inspectora, vuelve a ser tema de preocupación el tema de la presencialidad y el retorno a las aulas de los más pequeños. A manera de reflexión e introducción en el tema, ¿qué puntualizaciones cree usted necesarias hacer al momento de hablar de presencialidad? Bien, nosotros estamos en un momento muy delicado, ¿no? Es un momento muy complejo y demandante, principalmente en Salto, ¿no es cierto?, que es el lugar donde estamos trabajando en este momento. Y en realidad existen muchas puntas y muchas aristas para tratar este tema. Nosotros, como los docentes y como el sindicato, el intendente y todos nosotros, también la dirección de salud, estamos trabajando en este tema que tiene que ver con la demasía de casos y la situación en las escuelas, ¿no es cierto?
que son dos puntas bien diferentes. Porque lo que se refiere el intendente, digamos, y brega por eso, porque desde su rol debe hacerlo, es la movilidad, ¿no es cierto? La movilidad que genera la presencialidad en las escuelas. Nosotros bregamos por mantener a los niños dentro de las escuelas, porque dentro de las escuelas existen muchos protocolos que son cumplidos, ¿no es cierto? Y que el niño no se contagie en la escuela, sino en su entorno, digamos, intrafamiliar y con sus convivientes. Bien, usted hace una puntualización que creemos que es importante, que era por lo que bregaba en realidad el intendente de Salto y seguramente también de Paysandú, que es el tema de la movilidad en torno a ese traslado, ese ir y venir de quienes acompañan a los niños a las escuelas. Lo que usted quiere decir entonces es que debemos de separar por un lado la movilidad y por el otro lado hablar de lo que es la situación sanitaria, escuelas adentro y los contagios que ahí se puedan registrar. Sí, justamente eso. Nosotros siempre estamos coordinando en coordinación con el Departamento de Salud, ¿no es cierto?, el Comité de Emergencia, y también con nuestras autoridades, y vamos haciendo como un seguimiento, digamos, ¿no es cierto?, de cómo estas dos puntas, digamos, aunque unidas, son separadas, ¿no es cierto? Por un lado, eso que usted dijo, la movilidad. Es verdad que la movilidad genera el padre junto a la escuela, esperando al hijo, saliendo, esperando que salga, llevando al hijo, aunque en realidad las entradas y las salidas son escalonadas, igualmente se producen esas aglomeraciones a las entradas y salidas y con los grupos que concurren a las escuelas, ¿no es cierto? Pero por otro lado, tenemos dentro de nuestros centros, digamos, controlada la situación de los niños con COVID, los auxiliares con COVID y los docentes con COVID. Cuando vemos que una escuela está realmente comprometida, digamos, conjuntamente con el Comité de Emergencia y el Departamento de Salud, tomamos algunas decisiones. Bueno, si tiene que pasar un grupo a teletrabajo, si hay que cerrar esa escuela para la sanitización, si hay que conseguir algún otro docente para suplir a aquellos que están con COVID, que generalmente son contactos intrafamiliares, ¿no es cierto?, que se producen dentro de los hogares y los brotes no llegan a ser dentro de las escuelas, sino en los barrios y en los contactos con el trabajo, otros trabajos de las familias, principalmente de los padres, y es lo que nosotros venimos monitoreando en este momento. Inspectora, pero a pesar de que bien, como usted dice, no se han registrado brotes dentro de las escuelas, el pico de contagios en Salto parece no detenerse. Aún no bajamos los 2.000 casos o personas que están cursando la enfermedad. ¿Esto no es una razón suficiente como para que también desde la inspección se le pida a las autoridades de la enseñanza, vamos a parar, vamos a postergar esta vuelta, como se tenía agendado a las aulas, y ver qué es lo que sucede? Bien. Porque usted bien entenderá que existe mucho miedo también por parte de los padres. Sí, es verdad. Sí, nosotros lo que hicimos monitoreando toda esta situación fue tratar de que no volvieran todos juntos, ¿no es cierto? Cuando comenzaron primeros y segundos y terceros años en las escuelas de todo el país, nosotros solicitamos que en Salto no ocurriera eso. Entonces, en Salto en este momento están concurriendo primeros y segundos y tercer año de las escuelas Aprender, que son 11, ¿no? Y las demás escuelas, los niños no están concurriendo, están haciendo un trabajo virtual, ¿no es cierto? Después los chiquitos de inicial sí están concurriendo en todas las escuelas y las escuelas especiales están también con teletrabajo y las escuelas rurales sí funcionando cada una en su localidad, digamos. Bien. Verónica. Nosotros hicimos algunas cosas cuando vimos que el momento era el necesario. Ahora se viene otra etapa, ¿no es cierto?, que en esta semana que viene seguramente empezaría el segundo ciclo. Y seguramente tengamos que reunirnos para evaluar esa situación y ver de qué manera la encaramos con las autoridades, que justamente mañana se reúnen en Montevideo, CODICEN, con la Dirección General. Nosotros le enviamos un informe de lo que ocurre en nuestras escuelas, dentro de las escuelas, en reunión con los directores y acompañamiento con una planilla que llevamos de todos los casos
que existen de docentes, auxiliares, y niños y familias, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso se va evaluando. Por ahora no están dadas las condiciones para que comiencen y ni está fijada la fecha. Así bien, que vamos a esperar a ver qué resuelve mañana la Dirección General con ese informe que nosotros enviamos y la petición del intendente que desde su rol, ¿no es cierto?, solicitó que en junio se suspendieran todas las actividades en las escuelas. Inspectora, Diego Fernández, inspector regional de secundaria, sí, planteaba que no hubo un aumento significativo de la deserción en los liceos, en primaria. ¿Cómo ven esta situación de la deserción? Porque es lógico pensar que muchos niños o niñas se desanimen o no puedan acceder a la conexión virtual y queden por el camino, sobre todo si no tienen una familia que pueda acompañar. ¿Cómo han visto la deserción o el desvinculamiento con el sistema educativo de los niños y las niñas? Claro, nosotros tenemos muy bajo de desvinculación de primaria porque ya venimos con un trabajo desde el año 2020 que fue lo primero de todo, vincular al niño de cualquier manera, ¿no es cierto? No solo por las plataformas, sino también por otras metodologías, utilizando WhatsApp, utilizando el teléfono, utilizando las cartillas, el trabajo directo de ir el padre a buscar las actividades a la escuela, ¿no es cierto? No tenemos desvinculados en este momento en educación primaria y el trabajo en las plataformas es excelente. Por otra parte, quería preguntar también si se tiene en cuenta a la hora de pensar la presencialidad o la suspensión de las clases las nuevas cepas de coronavirus que han ingresado al país, porque en una primera instancia los niños y los más jóvenes no sufrían contagios en gran medida y hoy eso no es así y ha sucedido en muchas escuelas que los niños se contagian. Era como una consulta de saber si esto es algo que están teniendo en cuenta, puesto que no es la misma situación de aquel momento, del año pasado quizás, no solamente en la cantidad de contagios y de muertes, sino también en que no existían determinadas cepas que en este momento están presentes en el país. Sí, en realidad nosotros todo el mundo está con mucho miedo, ¿no es cierto?, de todas esas cepas que en este momento están polulando, digamos, de alguna manera por ahí, y en realidad lo que tenemos es una guerra sanitaria, nuestras armas son bien pocas, aunque muchas también, porque es la vacunación, que estamos aumentando en la vacunación, y el uso de los protocolos en las escuelas, el uso del alcohol en gel, los locales limpios, el uso de los tapabocas en los que lo necesitan, ¿no es cierto?, que son los niños, en este momento los pequeños que van a la escuela no usan tapabocas porque son menores de 8 años, no necesitan el uso de tapabocas. Entonces nosotros consideramos todo eso y en base a eso vamos tomando decisiones. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión de directores en la que participó el Departamento de Salud, coordinando y explicando a los directores cómo se procede ante cada caso, por ejemplo, cuando es el caso positivo, cuando es contacto con un positivo, cuándo tienen que cuarentenar, a quiénes tienen que avisar, cómo se contactan con las autoridades de la salud, de qué manera lo hacen con las autoridades de la educación. Eso tenemos bien coordinado con la Junta de Directores y con el Cuerpo Inspectivo Departamental, que siempre está, digamos, en un trabajo horizontal con los directores, viendo cada caso particular y tomando las decisiones particulares de cada caso. Gracias por su tiempo, inspectora. Ha sido un gusto. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, de nada y siempre a las órdenes. Bien, le recordamos entonces que en minutos nada más vamos a estar, y me avisan cuando tengamos la conexión, con el presidente de la FES, de FENAPES, Leonardo Dalmao, que si ya está, ya, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? Dalmao, buenas noches, ¿cómo está? Está muteado. ¿Sí? ¿Me escucha o no? Sí, disculpen. Sí, no hay problema. No hay problema. Buenas noches, mucho gusto. Bien. A ver, lo dejamos con Pellejero un minuto.
Bueno, bienvenido, Leo, al programa. Lo que queríamos conversar fundamentalmente es, desde la perspectiva de los docentes de secundaria, cómo están observando esta dicotomía de presencialidad, virtualidad en las aulas y con los estudiantes. ¿Consideran que están dadas las condiciones para regresar a la presencialidad? ¿Consideran que están dadas las condiciones para desarrollar una educación virtual? ¿Cómo lo están viviendo ustedes, que son, como quien dice, los que están también en primera línea? Bien, la verdad que es un proceso muy complejo porque tiene muchas aristas y realmente en el cuerpo docente lo que hay es mucha preocupación, tanto por lo que sería una presencialidad segura, por el tema sanitario y también por lo que es la virtualidad. La virtualidad ha dado vuelta todo lo que es un sistema educativo que tenía cientos de años de tradición de trabajar de manera presencial en un salón de clases, a una nueva etapa que también tiene sus complejidades, donde es tan problemático el acceder para muchísimos estudiantes, hasta como también manejar los nuevos códigos. Hay estudios que muestran que no solamente luego de que se logra acceder, luego de que se logra estar, que se pueden trabajar a través de CREA con las tareas, de que se puede participar de las conferencias a través de CREA o a través de Zoom, también hay todo un problema de código de la familia, que si la familia no logra acompañar al chiquilín y manejando esos códigos, saber cómo se maneja en internet, manejar los códigos académicos escolares, es muy complicado que el chiquilín, el estudiante, logre hacer un proceso educativo adecuado. Además también de lo que son los tiempos, los procesos. Y bueno, eso realmente es algo que ha preocupado, que se ve y que se evidencia. Que también tiene que ver con los problemas que se dan a veces de lo que es la presencialidad, para que uno pueda tener esa presencialidad segura en cuanto a lo sanitario, con los protocolos. Nosotros vemos que, por ejemplo, algo que ha afectado a ambas partes, a la presencialidad y a la virtualidad, es el recorte presupuestal. Secundaria el año pasado tuvo 500 millones de pesos de recortes. También lo que es el fondo de inasistencias, de 890 millones de pesos, solamente se utilizaron 33 y lo demás no se han utilizado y no está planteado su uso. Desde el sindicato se le ha consultado sobre él y no ven forma de utilizarlo, y eso puede terminar en rentas generales. Entonces, en un año de pandemia, además de lo que tendría que haber sido todo un aprendizaje para el siguiente año, cosa que no estaba prevista, uno de los consejeros del CODICE en Gavito dio a la prensa una entrevista donde decía que ellos pensaban que para marzo de este año calculaban que iba a estar todo ya más o menos solucionado y no preveían de que, bueno, podría estar esta nueva vuelta a la virtualidad. Entonces, vemos por ahí una falta de previsión, falta de organización y además un recorte presupuestal que obviamente va a afectar. La educación en pandemia, ¿no?, necesita más inversión, necesita más organización. También para la virtualidad se necesita un apoyo a las familias, un apoyo de explicar, de integrar, de acercar, para que puedan ayudar a sus hijos, de apoyo en cuanto a lo material, a las computadoras, al conectarse, al mantenimiento también de esas computadoras. Hay toda una complejidad y hay todo un mayor costo que en realidad no está presente desde el momento que hay recortes en la educación de 500 millones de pesos solamente a secundaria, de un fondo de asistencia que no se utiliza, de menos horas de los docentes, de menos horas para cargos que justamente estarían en la presencialidad para atender a todas esas dificultades y a aquellos chiquilines que son los que están en situación más vulnerable, desde los POITE, que son los que se encargan de todo esto de el plan Ceibal, las máquinas, atender las dudas, recorte. De aquellos cargos que se encargan de la parte social de chiquilín, de saber cómo llega al liceo, el tema de la comida, la vestimenta, los materiales, si tiene algún problema de tipo de ese aspecto, hasta familiar, hay recortes. Entonces, nosotros vemos cómo lamentablemente desde lo económico, por una visión que prima el ahorro fiscal, afecta a la educación justamente en un año y el otro también, 2020-2021, en pandemia, donde se debería hacer lo contrario, ¿no? Se debería de invertir más. Y también la otra preocupación viene
tanto en lo que es ese retorno de la presencialidad y lo que es la forma de trabajar en la virtualidad, es como tenemos unas autoridades que han hecho, ¿no?, que se hayan convertido a través de lo que es la aplicación de la LUC, de una estructura mucho más vertical y autoritaria, y por lo tanto hay mucho menos contacto con los docentes cuando se habla, y estamos todos convencidos de que esto se sale entre todos, se sale de manera solidaria. Bueno, salir entre todos también implicaría crear espacios, ámbitos de intercambio, de negociación, de intercambio de pareceres. Lo que usted está diciendo, Dalmao, es que se los escuchó poco al momento de discutir sobre el tema de la presencialidad a los docentes, producto también de los lineamientos que han surgido a través de una ley de urgente consideración. Claro, por supuesto, la ley cambia lo que es la estructura de la ANEP, pero además la cambia la estructura de que tiene una tradición de 100 años de construcción y de experiencia. Desde el momento que desaparecen los consejos, ya no hay un consejo de primaria, un consejo de secundaria y un consejo de UTU. Desaparecieron. Se transformaron en direcciones unipersonales. En lo que respecta a secundaria, una sola directora se va a encargar de lo que es la educación de cientos de miles de estudiantes de 300 liceos. En primaria es peor, son 2.000 escuelas. Entonces, hasta por un tema de tiempos y de posibilidades que, en la cual abarca una persona. Se nos está yendo el programa, Dalmao. ¿Están dadas las condiciones o no para volver a las aulas? Nosotros creemos que es muy complejo, desde el momento que se suspendieron las clases, con mucho menos casos. Hoy en día hubo 1.600 muertes en abril, lo mismo pasó en mayo, y el problema más grande, porque esto es un tema de los científicos, nosotros opinamos con los elementos que tenemos y con lo que estamos escuchando. Una entrevista que hubo al ingeniero Marcelo Fiori en un programa del viernes, un integrante del GACH, él decía que ellos vieron que la gráfica del movimiento, de lo que es, ¿no?, la movilidad, con la gráfica de la cantidad de casos, iban casi paralelas, son casi las mismas. Entonces, bueno, ahí tiene que ver más con el tema de la movilidad que con el tema de la presencialidad. Pero además nosotros, cuando estábamos en marzo en la presencialidad, si lo recuerdan, avisamos e hicimos público de la cantidad de casos que estaban habiendo en los liceos. Y uno lo podía ver día a día, te avisaban de o alumnos o docentes positivos o en cuarentena, grupos enteros que tenían que pasar a cuarentena, cantidad de horas que no tenían los estudiantes por falta de docentes. Eso se percibía, eso uno lo veía porque te comentaban todos los compañeros. Y eso fue en marzo, cuando la situación era otra. Hoy en día la situación en cuanto, ¿no?, a la epidemia y en Salto es mucho peor. Yo creo que eso ya te da un indicio de si te han dado las garantías o no. Es muy difícil de poder asegurarlo. Yo me imagino que ellos tendrán sus argumentos, pero nosotros no. Gracias, gracias Dalmao por su tiempo. A ustedes, como siempre, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Hoy el diario El Pueblo de Salto, la tapa decía 113 personas fallecieron por COVID-19 en el mes de mayo en Salto. Un número impactante, ¿verdad?, ¿no? Tenemos que hacer rápido una nueva pausa. En el próximo bloque vamos a estar recibiendo a las doctoras desde Montevideo, Gabriela Echevere y Andrea Viera, sobre de qué manera afecta entonces este tema de la presencialidad en los más pequeños. Ambos forman parte de programas de la primera infancia y educación inicial. Ahora sí, llegó el momento de vender. Somos presentados por Asisper desde hace más de 26 años, una compañía de Salto para los salteños. Asisper, mucho más que cuidarte.
En la vida siempre hay algo que nos mueve. La búsqueda de nuestro propio rumbo. Una nueva historia para contar. Salir a buscar la aventura. Comenzar una familia. Un nuevo proyecto. Construir el futuro. Y disfrutarlo al máximo. Y todo eso que nos mueve tiene algo en común. La pasión que nos marca el camino. Fiat. La pasión mueve. Concesionario exclusivo para Salto, Fernando Olivera Automotores, Brasil y República Argentina. Construimos y fortalecemos la democracia entre todos. Junta Departamental de Salto. El lugar donde todos tienen voz. Ponele personalidad y estilo a tu casa, eligiendo modelo y color. Fabricamos sillones y lo hacemos a tu elección. Somos Sillones Salto. Nos encuentras en Cervantes 1482. Celular 098-851-648. Aceptamos tarjetas de crédito. En Centro Mayorista encontrás gran variedad de artículos a precios de locos. Ventas para todo público por mayor y menor, para tu hogar o comercio. Electrónica, bazar, herramientas, jardinería, juguetería, papelería, bijú, acero quirúrgico, camping, pesca y muchas cosas más. Ahora también, envíos a domicilio, ventas con tarjeta y crédito para revendedores y comercios. Ah, y no te olvides, los últimos martes de cada mes, 15% off en ventas contado. Uruguay 1548, Centro Mayorista. Volvemos. Jorge Rodríguez y Verónica Pellejero la saluda entonces a la profesora agregada, doctora Gabriela Echeverri. Lo que me costó, pasé toda la tarde tratando de que me saliera bien. Y la profesora adjunta, doctora Andrea Viera. Ambas trabajan en psicología en el ámbito de la educación, son investigadoras principales del Centro de Investigación en Experimentación e Innovación Social de la Facultad de Psicología de la UDELAR. También integran el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Gracias, en verdad, por acompañarnos, por darnos su tiempo y poder abordar desde su profesión un tema que le interesa prácticamente a todos los uruguayos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por la invitación y un gusto estar acá compartiendo desde la distancia con, bueno, gente de allá de Salto, que, bueno, supimos ir cuando comenzó la Regional Norte allá a dar algunos cursos y Andrea inclusive ha seguido yendo también. Y bueno, siempre es lindo tener contacto con otros departamentos de nuestro país. ¿Qué aspectos se deben de destacar al momento de hablar de la presencialidad y de un niño? Bueno, primero que nada, creo que nosotros venimos escuchando el programa
Creo que nadie desconoce de la afectación que implica para los niños y las niñas la no presencialidad, ¿no? La no poder concurrir de forma presencial a los centros educativos. En realidad, todo lo que ha significado la pandemia, ¿no? Nosotros hablamos mucho de que ha habido como una invisibilización de la infancia, porque a diferencia de otras situaciones de emergencia, donde de repente los niños son primero, ¿no? A los que hay que salvar primero. Esta pandemia ha tenido características muy diferentes en relación a eso. Primero, sin duda, por los riesgos sanitarios se hizo más foco en lo que eran la población de mayor riesgo a nivel sanitario, pero bueno, se fue invisibilizando los otros efectos que tenían las otras poblaciones, no tanto del punto de vista sanitario, sino del punto de vista general del desarrollo y del desarrollo integral, y cómo ha ido afectando en ese sentido a la infancia, bueno, a la adolescencia también, en etapas donde, bueno, justamente el centro educativo se constituye en un lugar de referencia para el niño, para su desarrollo, como de construcción de un lugar distinto a su familia, al lugar que tiene su familia, de exterioridad, decimos nosotros, ¿no? De alguna manera, donde desde ahí puede desplegar una serie de capacidades y potencialidades muy diferentes a lo que es dentro del hogar, y de disfrute, ¿no? De encuentro con sus pares, de juego, que todo esto se ha visto como sumamente limitado durante todo lo que ha sido el comienzo, desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, ¿no? Nos pareció muy importante, a mí compartíamos eso con Andrea, esta diferenciación que hacía recién la inspectora, o sea, de discriminar en este tema lo que es la circulación, diríamos, del virus en relación a la presencialidad en los centros, ¿no? Porque sabemos, sí, somos conscientes, obviamente, estamos padeciendo una alta circulación del virus, pero a veces parece que quedara reducida la mirada solo a que la circularidad del virus pasa por la asistencia presencial a los centros educativos, ¿no? Y sabemos que eso es mucho más complejo, ¿no? Va mucho más allá de eso. Y vemos y hemos visto, ¿no?, de cómo de repente es una de las cosas que se empiezan a poner en tela de juicio, sin poner en tela de juicio otros aspectos de que implican una alta circulación también del virus y donde de repente no se repara, ¿no? Asistimos a lo que fue la apertura, ¿no?, de los free shop, de las no hay fronteras cerradas, o sea, hay una cantidad de otros elementos que son mucho más, donde mucho más circula el virus, y sin embargo eso es que, como que queda más en un segundo plano, o no se hace foco, y se hace mucho foco en la asistencia o no asistencia presencial a los centros educativos, ¿no? Entonces eso nos parecía importante poderlo como diferenciar. Sin duda sabemos que afecta muchísimo, y sabemos que también no se han tomado todas las medidas, ni se ha apoyado tanto a los centros educativos como a las familias, para que las condiciones de poder asegurar una presencialidad con menores riesgos, con los menores riesgos posibles, tampoco se han dado, ¿no? Ahora decían, ¿no?, por ejemplo, eso, bueno, ¿cómo se puede garantizar de repente que para ir al centro educativo no necesariamente implique, por ejemplo, la movilidad del adulto, ¿no? O sea, ¿cuánto se podrían apoyar de repente a las familias para que los niños lleguen al centro educativo sin tener que movilizar a los adultos, ¿no? Pero bueno, eso tampoco se ha podido como contemplar desde políticas centrales, políticas de emergencia que realmente apoyen a que, bueno, a que se vean disminuidos un poco, ¿no?, estos riesgos en los cuales se ven enfrentados niños y niñas. Al no poder asistir a sus centros educativos o asistir de forma, bueno, muy intermitente, ¿no?, sin poder de alguna manera satisfacer todas esas necesidades y, bueno, poder desarrollarse de una forma más integral, diríamos, y no con tantas limitaciones, ¿no? Bien, doctora, pocos apoyos. Sí. Más allá de pensar desde su profesión también y de ayudarnos a nosotros a pensar en lo que es el desarrollo cognitivo de ese niño, ¿no?, que está sufriendo la no presencialidad. ¿De qué manera se puede atender la necesidad de quienes fomentan también esa movilidad, que son los padres en una primera instancia o los más cercanos al niño? ¿Qué se le dice a un padre ante una situación de pandemia en donde debe de decidir si lo envía o no al niño
por sobre las valoraciones que le pueden dar seguridad de que en el sistema educativo o dentro de las escuelas el niño no se va a contagiar. Bueno, en realidad lo que tiene es que seguir exigiendo que las condiciones estén dadas, ¿no? Las familias seguir insistiendo en eso, ¿no? De alguna manera, por eso vuelvo a decir, más allá de obviamente seguir respetando también las medidas sanitarias y bueno, ¿cómo, qué apoyos ha recibido su centro educativo? ¿Qué posibilidades de ampliación, por ejemplo, de los espacios, de contar con más personal para poder atender más a los niños en espacios más diferenciados, ¿no? O sea, todos esos aspectos que, bueno, que de alguna manera vemos que se siguen dejando como, bueno, como muy a merced de las posibilidades de cada centro educativo y con pocos apoyos, recursos, diríamos, que apoyen una mayor seguridad en la presencialidad, ¿no? O sea, a las familias, bueno, sin duda que también para las familias están sufriendo muchísimo porque están muy sobrecargadas también frente a toda esta situación. Han tenido también no han tenido apoyos, diríamos, en ese sentido. Tienen que, de alguna manera, resolver los cuidados, la atención, acompañar a sus hijos en los procesos educativos desde la virtualidad, compensando esa no presencialidad o presencialidad intermitente, ¿no? Y desde ahí, bueno, sí, sabemos que están haciendo grandes esfuerzos, como están haciendo grandes esfuerzos también los que están en la primera línea, ¿no?, de la educación, ¿no? En el caso de la doctora Andrea Viera, ha trabajado en inclusión social y educativa de niños con discapacidad y sus familias. Sí, ahí todavía es más o tiene un diferencial. Ahí la brecha, ¿no? Digamos, yo ahora estaba repasando el protocolo de actividades presenciales, en el cual justamente, ¿no?, cuenta con asesoramiento del grupo científico, honorario y demás. Y bueno, conversábamos esto, ¿no?, de esto de la invisibilización de las infancias, que en el caso de las infancias con discapacidad esa invisibilización se profundiza, porque de alguna manera no se cuenta o no se tiene en cuenta la condición de salud de los niños de ciertas escuelas especiales, concretamente. Hoy creo que la inspectora también hacía alusión a cómo se estaba pensando ese reintegro a estos escenarios que además plantean desde el punto de vista de la movilidad, muy complejo, sobre todo para el caso de niños con discapacidad motriz. Ustedes saben que nosotros, los centros de educación especial, la población que asiste a esos centros no son niños del barrio. Entonces eso supone también toda una logística en la organización, digamos, de ese traslado. Y hay una falta de adecuación del protocolo sanitario para atender las necesidades físicas y totales, digamos, de esta población, ¿no? O sea, el hecho de contar o no contar con suficientes auxiliares, tener o no tener asistente personal. Esto supone establecer una serie de compromisos en la interna de la comunidad educativa, en este caso la dirección, el equipo de dirección, los maestros, redoblar un esfuerzo para adecuar y buscar alternativas cuando esas soluciones no están dadas, digamos, y no han sido pensadas. Porque acá me parece que algo que insistían todos los entrevistados, los actores directos de la educación, tenía que ver con esto de poder pensar a nosotros. Y creo que en esto del escenario de lo educativo, en un contexto de emergencia sanitaria, cómo nosotros nos representamos al otro, ¿no? Creo que no hay discusión que el tema de la presencialidad, y ni que hablar en las infancias con discapacidad, es un tema clave. Fíjense lo que es instrumentar la virtualidad en casos de niños que no tienen lenguaje oral o que demandan de toda una serie de periféricos y artefactos para poder sostener una actividad pedagógica y a donde además le estamos pidiendo al padre que asista a su hijo en esa tarea. Que, por supuesto, que las familias, además de estos niños, vienen, digamos, ya con una sobrecarga de trabajo y de cuidados histórica, digamos, y bueno, pero que en estas condiciones se profundiza. Entonces, sí, creo que en esto se ha visto la falta de pensar realmente en estos otros diversos, ¿no? En estas infancias y en estas infancias otras, digamos, ¿no? Que bueno, me parece que hay que
que hay que seguir revisando, porque esto de la falta de adecuación de un protocolo para estas situaciones, el hecho de no tener todavía o contar, por ejemplo, no, está claro. Que yo trabajo. Y también como para ir cerrando, me gustaría conversar un poco sobre cuáles son los efectos psicológicos en los niños de la no socialización, porque el aula, la escuela o los centros educativos en general no son solamente un espacio de aprendizaje, sino también de socialización. Incluso niños que, por ejemplo, no tienen hermanos, allí encuentran otros niños con los que relacionarse en ese espacio. Y me preguntaba, bueno, ¿Cómo afecta a esta situación en la socialización de los niños? Brevemente, porque ya tenemos que ir cerrando, pero para poder meter el tema también ahí y reconocer que sin duda un efecto tiene, o varios efectos tiene esta Muchos. Situación. Temores de todo tipo, que era un poco lo que hablaba un poco Gabriela al principio, ¿no? Los temores de la familia, porque imagínense con respecto a las infancias con discapacidad, cómo se reavivan ahí y se profundizan ciertos temores en relación con la salud. En los padres y en los propios niños. Nosotros hicimos entrevistas con los niños en los que eso aparece, y bueno, pero también aparece en todas las infancias, ¿no? Porque es como esto se tramita y los temores se tramitan y se comunican dentro de la familia. No sé ahí, Gabriela, si querés. Sí, no, y también más. Esto, lo que tú decías, bueno, justamente yo decía, es como el segundo ámbito de socialización que tiene el niño para construir un lugar de ser social y de un lugar diferente al que tiene en su familia y sin duda de poder satisfacer una serie de necesidades de relacionamiento y de vínculo con sus pares y de juego que en estas limitaciones sin duda lo están afectando, ¿no? Nosotros hemos también eso. Se ha consultado muy poco a la infancia en relación a cómo está pasando toda esta situación, ¿no? Nosotros venimos haciendo algunas experiencias en relación a eso y lo que más dicen los niños y niñas que extrañan de la escuela, que extrañan del jardín, es jugar y jugar con sus amigos y sus amigas, ¿no? Y tener esos espacios de juego con otras oportunidades, con otros materiales diferentes a lo que, bueno, a lo que es el ámbito familiar, ¿no? Y que son justamente esos lugares donde va construyendo todas su ser social, va de alguna manera desarrollando y aprendiendo una serie de habilidades socioemocionales en la vinculación, en cómo respetarse, en cómo poder conocer al otro, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que, bueno, sin duda todo esto se ve muy afectado por esta situación, ¿no? Y además es un derecho, ¿no? El derecho al juego, la recreación, ¿no? Son derechos que se están siendo vulnerados en toda esta situación, ¿no? Gracias por su tiempo, doctora. Bueno, ha sido un saludo. Ha sido un gusto que participen y seguramente también el aporte de ustedes nos ayuda a pensar entre todos, que un poco es la idea de Animal Político. En tiempos difíciles, escuchar muchas voces que nos ayudan a pensar. Gracias nuevamente. Seguro. Un saludo desde Salto. Muy bien. Hacemos rápido una nueva pausa, la última pausa, y en el próximo recibimos a Natalia Cámara, vocera del colectivo de familias organizadas de la escuela pública, y cerramos con la doctora Rosa Blanco.
Durante esta pandemia, nos cuidamos entre todos. ¿Querés firmar contra los 135 artículos de la LOC desde la seguridad de tu domicilio? Comunicate con nosotros al número 093-33-9282 y te llevamos la papeleta hasta tu casa. Reafirma tus derechos. Reafirma la democracia. En la vida siempre hay algo que nos mueve. La búsqueda de nuestro propio rumbo. Una nueva historia para contar. Salir a buscar la aventura. Comenzar una familia. Un nuevo proyecto. Construir el futuro. Y disfrutarlo al máximo. Y todo eso que nos mueve tiene algo en común. La pasión que nos marca el camino. Fiat. La pasión mueve. Concesionario exclusivo para Salto, Fernando Olivera Automotores, Brasil y República Argentina. Construimos y fortalecemos la democracia entre todos. Junta Departamental de Salto, el lugar donde todos tienen voz. Ponele personalidad y estilo a tu casa, eligiendo modelo y color. Fabricamos sillones y lo hacemos a tu elección. Somos Sillones Salto. Nos encuentras en Cervantes 1482. Celular 098-851-648. Aceptamos tarjetas de crédito. En Centro Mayorista encontrás gran variedad de artículos a precios de locos. Ventas para todo público por mayor y menor, para tu hogar o comercio. Electrónica, bazar, herramientas, jardinería, juguetería, papelería, bijú, acero quirúrgico, camping, pesca y muchas cosas más. Ahora también, envíos a domicilio, ventas con tarjeta y crédito para revendedores y comercios. Ah, y no te olvides, los últimos martes de cada mes, 15% off en ventas contado. Uruguay 1548, Centro Mayorista. Presenta el siguiente espacio. Junta Departamental de Salto. Volvemos, último tramo de este Animal Político. Estamos a la espera entonces de la conexión de Natalia Cámara entonces para hablar sobre presencialidad en la educación. Natalia Cámara es vocera del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, que en algún momento ya hablaste, ¿no?, con ella. Sí, cuando surgió, es una organización desde hace muy poco tiempo que está activa, pero que ha tomado un gran protagonismo a raíz precisamente de esta situación sanitaria donde se ha iniciado y desiniciado la presencialidad en varios momentos, tanto del año pasado como de este año, y en todos los medios también los están tomando en cuenta porque de alguna forma... Este colectivo está de acuerdo con volver a las aulas. Por lo último que he escuchado y en desmedro de la opinión de la FUNTEP, por ejemplo, plantean que es muy importante el regreso a la presencialidad y es la posición que han tenido prácticamente que desde marzo de este año. Bien, si es que no tenemos todavía la conexión con Cámara, que seguramente... Estamos en eso, sí. Estamos en eso. Le damos la bienvenida, si es posible, ¿sí? Le damos la bienvenida a la doctora Rosa Blanco. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Hace poco me acordaba de usted, el programa pasado, si mal no recuerdo, y recordaba sus palabras de la última vez que la entrevisté, por allá por octubre, noviembre, en donde usted dijo, tendremos un invierno muy difícil y muy duro, hablando del invierno que nos esperaba en este 2021. Y vaya si tenía razón. ¿Ya se preveía que íbamos a tener un invierno difícil el pasado año? ¿O fue una mirada desde la profesión? Bueno, era bastante probable, ¿no? Porque a los demás
países y a los demás, sobre todo en Europa en ese momento, le iba a pasar y a nosotros no. No somos una isla. En el sentido realmente de las dos cosas, no somos Islandia, no somos Australia y tenemos un comportamiento muy europeo. Y todas las publicaciones que uno leía en ese momento daban de que esto recién empezaba. ¿Alguien definió de pasar de ser los primeros de la clase, pasamos a ser en algún momento los últimos? A usted como directora departamental de salud, como mujer también de confianza del Partido Nacional, ¿le impacta que la definan o que alguien en su momento dijera, bueno, de ser los primeros pasamos a ser los últimos? No, como mujer y como representante de mi gobierno y del cargo que me ocupa, no. No me preocupa ni una cosa ni la otra. Me parece a mí que son situaciones. Hablar de peores y mejores en un momento de crisis, de una crisis que es global y en el periodo más difícil, me parece que es acotado a un sinnúmero de situaciones que se dan, que escapan muchas veces de lo científico, de lo sanitario y de lo humano también, y más allá de lo político. ¿Estamos en el peor momento de la pandemia? Claro, sí, claro, sí, en Salto y en el Uruguay, sin duda, estamos en la ola. Nosotros no habíamos tenido olas, veníamos carreteando sin olas, que eso fue uno de los grandes éxitos, de los mejores, como dice usted. El mejor momento fue no tener olas cuando la mayoría de la gente la tenía. Bien, hoy la tenemos junto con los otros. A pesar de fomentar una libertad responsable, a pesar de mantener los motores encendidos también para que el Uruguay no pare, y a pesar de tener vacunas llegando y de tener brazos dispuestos a ser vacunados, ¿por qué razones que se da esta ola y por qué es que estamos en el peor momento entonces? Por varias cosas. Primero porque cambia epidemiológicamente la situación de la región. Nosotros somos un país pequeño en el medio de dos países que estuvieron siempre muy comprometidos. Veníamos de alguna forma lidiando con una situación al límite. Después cambia la genialidad del virus. La contagiosidad del virus, la agresividad del virus. Y también cambia la manera de afrontar la situación. Es decir, que nosotros en marzo, con dos casos, estábamos todos encerrados y hoy, con 2.000 casos en Salto, estamos haciendo nuestra vida común. Y es un comportamiento social que va a al lado o alineado con un comportamiento epidemiológico. Y tiene que ver con el vacunarse. Bueno, ahora tengo la primera dosis, estoy un poco tranquilo. Tengo las dos dosis, ya estoy más tranquilo y relajado. Yo no subestimaría tanto a la gente. La gente maneja buena información. Yo creo que es muy difícil que el Día de la Madre uno no pueda ir a visitar a su madre. Y no quiere decir que no use tapaboca en el trabajo, no sé si me entiende. Sí, tiene que ver con el comportamiento entonces. Tiene que ver con los hábitos de toda una vida, tiene que ver con la forma de relacionarse de toda una vida y tiene que ver también con un agotamiento de una situación que parece no tener fin. Entonces, es muy difícil, es un momento difícil en todo sentido. Hablábamos hace instantes con otros representantes, pero del área educativa y del área de la psicología educacional también para la infancia, y hablábamos de este tema que vuelve, que resurge nuevamente, que son los temores con respecto a la presencialidad, ¿no? En la educación, y ese temor que es hasta casi natural, podríamos decir. Sí, de todas formas, como en toda crisis, hay de alguna forma que navegarla, ¿no? Surfearla, entenderla, intervenirla. Nosotros tenemos muchas horas de trabajo sobre el tema presencialidad,
en la educación y en la salud, no se olvide que nosotros tenemos todas las áreas, ¿no? También en los contextos de trabajo. Una de las cosas que nosotros decimos es que en este momento de crisis, aquello que está aforado y donde los aforos se pueden cumplir y se pueden controlar, tienen menos riesgos que los que no. Probablemente, ayer tuvimos un Zoom con casi todos los representantes de los CAIF y la gente de INAU, y yo le decía a ellos que nos toca por delante un año, vuelvo a hablarle de un año, yo creo que esta situación vino para quedarse y que en la primavera del año que viene, del 2022, vamos a estar mirando hacia atrás y viendo que no fue un proceso de que se termina hoy, sino que fue un proceso que fue cumpliendo etapas de, en este momento, de más a menos. Es decir, que estamos en el peor momento para poder ir lentamente cambiando a otras posiciones. Entonces, hoy los lugares en donde uno puede intervenir para poder continuar con las actividades tiene que ver con acostumbrarse a convivir con el virus, acostumbrarse a convivir con que por ahí uno tiene todo armado, pero de repente una educadora o un técnico da positivo y hay que aislar o cuarentenar esa clase o ese grupo de trabajo por 7 días. Y a los 7 días probablemente nadie se haya contagiado. Pero hay que tomar la medida. Pero la medida hay que tomarla. Y por ahí el resto tiene que seguir andando. Entonces, parece muy importante conceptualizar estos momentos en la educación y en la salud, ¿sí? Porque la gente necesita estar frente a su médico, necesita hacerse el estudio que hace un año y medio que está esperando. También nos encontramos, hablando de la medicina y de la atención, con un sistema de la salud casi desbordado, ¿no? En cuanto a la atención, la pública y la privada también. La gente que se queja, mucho cansancio, llamadas que no se atienden, otras que sí. El tema es que ha sido tan exponencial el aumento y tan brusco que por más contingencia que se tenga, se corre de atrás. Es una situación que se corre de atrás. Entonces, se asiste a la gran mayoría de los usuarios, pero hay un contingente de personas, de situaciones, que quedan por fuera y que se van, de alguna forma, corriendo de atrás. Entonces, en este momento, por ejemplo, en un mes, un servicio telefónico como el de Centro Médico atiende más de 80.000 llamadas diarias y las atiende. Y ¿las atiende? Claro, por supuesto. No, se lo pregunto porque la gente dice justamente que no, claro, se atiende. Claro, pero están, ¿no? Es decir, en este momento, por ejemplo, al fin de semana en ACE, que hicieron los dos prestadores un esfuerzo enorme para poder ir sosteniendo 1.100 positivos de un lado y 1.200 positivos de otro. Cuando por ahí hace un año atrás, cuando uno daba positivo y teníamos 40 contactos, parecía que era un mundo. Entonces, es muy difícil para las personas. Sí, también lo que usted dice es que los equipos de salud también debieron de modificar, de acomodar el cuerpo para empezar a atender tanta demanda. Pero es que es impresionante lo que se ha invertido en recursos humanos, en estrategias, en call center, en equipos a la calle. Hace jamás tuvo asistencia domiciliaria y hoy hay 7 a 10 llamados por día que cubre equipos de ACE, ni le digo Centro Médico. Entonces, realmente es una situación que se acompaña hasta donde es posible. Y de alguna forma lo que se hace, y que es entendible que las personas que van quedando para atrás de alguna forma se sientan totalmente desatendidas o también no escuchadas, se hace un ranking de aquellas situaciones que son más graves. Y si usted ve, como nos pasó por ejemplo con la gripe, que las emergencias
tenían 200, 300 personas hasta altas horas de la madrugada amontonadas. Y eso no pasa en las puertas de emergencia en este momento. Hay atención, hay una atención dinámica, porque está muy diversificado en equipos de atención, equipos de seguimiento telefónico. Entonces hay una suerte de contingencia que la gente no la ve, pero que es real y que cuando mostremos los números van a estar. Bien, también es cierto de que cada uno piensa de que el problema suyo y el de la salud es el más importante y es el único, quiero que me atiendan ya. O sea que también es el reclamo, hay veces, no sé si justificado, pero bueno, usted es mujer que practica la medicina desde hace mucho tiempo y sabe que para el paciente es lo más importante. ¿Qué prevalece? ¿Prevalece la mujer de ciencia o la mujer política en usted? Se lo pregunto para conocer su opinión sobre lo que aconseja el GACH, justamente, hay que bajar la llave. Prevalece la técnica que está a cargo de una crisis que también sigue de cerca las recomendaciones del GACH. Si usted también las leyó, que hay una página que mucha gente habla del GACH, pero realmente la página del GACH es muy interesante. También habla de las repercusiones a largo plazo. 10 años puede llegar a tener que pasar, pueden llegar a tener que pasar para compensar las otras consecuencias que trae esta crisis. Entonces, ¿cuántas lecturas hay de lo que dice el GACH? Que no son las sanitarias, justamente. Exactamente. O dentro mismo de las sanitarias. No tenemos idea de cuántas secuelas. Fíjese que en Montevideo ya hay un equipo de rehabilitación para pacientes COVID, porque pacientes jóvenes que han cursado enfermedades totalmente benignas han tenido secuelas y tienen secuelas muy importantes. Inclusive los últimos estudios dan cuenta de que posterior a haber cursado la enfermedad de COVID hay un riesgo no solo de volver a contraerlo, sino que aparezcan otras enfermedades en los 6 primeros meses, ¿no? Sí, y la proyección de todo esto se va a ir viendo con el correr del tiempo. Entonces, hoy es muy... soluciones mágicas no hay. Cuando uno tiene que tomar una decisión, seguramente tiene que hacerla en forma global, mirando todas las situaciones, de las más graves a las más manejables. ¿Cómo estamos en números de vacunación en Salto? En algún momento se decía, brazos hay, lo que no hay son vacunas. Ahora, bueno, el hecho de que se está haciendo este barrio a barrio, pueblo a pueblo, llamando a la gente e invitando a la gente que venga, se vacune sin agenda, ha promovido también otras instancias para aumentar la cantidad de personas vacunadas. Cuando empezó la estrategia, se priorizó la frontera. La frontera era Artigas, básicamente, Rivera, Cerro Largo, Chuy. Y se mandó un montón de vacunas para ese lugar y todos estuvimos de acuerdo en eso. Sabíamos que los departamentos más grandes íbamos a correr de atrás y nos iba a costar llegar. Hoy Rivera tiene 61.000 61.000 dosis y Salto también. Es decir, las hemos pasado. Hoy pasamos a Rivera en primeras dosis. Fue una larga carrera de atrás. Eso significa que la estrategia tenía previsto etapas y a nosotros nos tocó la etapa de más atrás, pero con un gran esfuerzo de todo el equipo de vacunación, de todos los prestadores de salud y de la gente que tuvo que esperar. ¿Sí? Hoy estamos en una situación donde la campaña de vacunación rural fue de las mejores del país. Acabamos de terminar 9 días intensos, el equipo está llegando recién y vacunamos más de 5.000 dosis. Recién hablé con el ministro, me dijo, campaña no, campañón. Para sacarles y para la segunda dosis 49 días después se instrumenta de la misma exactamente, forma exactamente, se va a ir a los mismos lugares a dar la segunda dosis a las mismas personas. Y llegamos a lugares donde no habían tenido COVID, es decir, que llegamos a lugares donde no hubo casos de COVID y hay vacunas. ¿Y qué pasa en la zona urbana, en los barrios de Salto? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay barrios donde hay mucha gente vacunada y personas que
protegen la burbuja, van a trabajar y vuelven, y hay lugares donde es más difícil cumplir las medidas y no hay tanta interés. El otro día hablaba con el padre José Pérez, que trabaja mucho y que trabajó en las favelas, y me decía, no para todos es prioridad el COVID. Entonces, hay muchas lecturas detrás de una situación de crisis. Por eso le decía yo, no es subir o bajar una llave, es hacer lecturas de los comportamientos sociales, de las prioridades de las personas. Bien, y está siendo prioridad, hablando de comportamientos, el vacunarse para los jóvenes, que muchas veces son los más criticados. Sí. ¿Qué es lo que muestra este barrio a barrio, pueblo a pueblo? Lo que mostró fue la necesidad de la gente de vacunarse. Porque más allá de la edad. Nosotros habíamos calculado holgadamente 3.000 dosis y pasamos a las 5.000. Sí, en la zona sur se vieron casi desbordados. Sí, en verdad era algo previsible porque en la agenda de los chicos todavía no estaba. Los chicos quieren volver a estar con sus amigos, son los que están más ávidos de retomar su vida, ¿sí? Pero hay también una necesidad de la gente que tiene poca movilidad por diferentes razones. Hay también una necesidad de vacunarse, de proteger a los suyos, de evitar más muertes que las han sufrido. Hablando de muertes, ¿vio la tapa de Diario del Pueblo de hoy? No. 113 muertes en mayo. Sí. En Salto. Sí, no había visto la tapa, sí conozco el número, lamentablemente. Sí, el momento peor, por eso cuando me preguntaste si era el peor momento, es el peor momento porque sabíamos que cuando pasamos los 1.000 casos íbamos a tener este escenario. Y vivirlo es muy difícil. ¿Cuánto vamos a lograr la tan esperada inmunidad de rebaño? El tema de porque la inmunidad... ¿Me termina de hablar? Mire que la escuché con atención, de septiembre del año que viene. Sí. Vamos a mirar hacia atrás. Sí, para ver cómo fue evolucionando todo, ¿no? Porque para muchos llegar al 70% de personas vacunadas con las dos dosis ya crearía una inmunidad importante. El tema es que la inmunidad de rebaño también hay que sumarle a las personas que han cursado la enfermedad. No es solamente las personas que tienen completa su vacunación. Y eso es muy dinámico. Entonces, probablemente al final de esta primavera estaremos en una situación mucho mejor, más manejable, con mucho menos internados y, si Dios quiere, sin personas que estén perdiendo la vida. Pero de ahí a lograr una situación de no tener que aislar a más nadie, tener que ya no tenemos más hisopados, tirar el tapabocas, eso va a demorar. Bien, las vacunas están llegando... en tiempo, en forma y en cantidades necesarias. Sí, absolutamente. Nunca tuvimos problema en la recepción y la distribución de las vacunas, sí en la definición de la estrategia que a veces priorizó otros lugares. Bien, en eso tenía razón el intendente entonces cuando decía de que faltaban más vacunatorios. Los vacunatorios... O plantear una nueva estrategia, claro, como la de barrio a barrio, claro, o pueblo a pueblo. Los vacunatorios nunca fueron un problema. Eso nosotros siempre lo dijimos, ¿no? El tema era tratar de ir acompañando la estrategia, que era una estrategia nacional y que tenía como propósito otras prioridades. Por ejemplo, ciudades de más de 5 y 10 mil habitantes que Salto no tiene. No tiene un Bella Unión o una Punta del Este, por ejemplo. Entonces, no es de quien tuviera la razón, sino era de ir con la estrategia y, bueno, los que teníamos que ir un poco más atrás, esperar. Bien, doctora, ya para ir cerrando, porque estoy en el límite de la hora, ¿qué se le dice a las personas que creen que la estrategia utilizada no ha sido la correcta porque justamente los números que hoy estamos presenciando marcan de que estamos en el peor momento de la pandemia? El peor momento de la pandemia no tiene que ver con la vacunación, es solamente un factor más. Ayer estuvimos un Zoom con las autoridades sanitarias. En este momento Maldonado, que ha vacunado muy bien, está en la misma situación que nosotros. La ola se va corriendo de un lugar al otro. Uno de los factores es la vacunación, no es el único.
Gracias por su tiempo, ha sido un gusto como siempre. Gracias a ustedes. Con ustedes el encuentro el próximo martes a través de la pantalla de Canal 4. Que pasen bien. El siguiente espacio. Junta Departamental de Salto.